tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Nerdcore Podcast. Como todas las semanas, agradecemos a toda la gente que nos visita a través de el stream, que nos acompaña en Twitter, en Facebook y en otros, en el chat. Y pues que jueves con jueves se nos unen para platicar un poco de tecnología, videojuegos y otras cosas que nos interesan. Esto es el episodio, no recuerdo qué número, la verdad, amigo. ¿Tú sabes? 183, es el episodio número 183. ¿Qué pedo, amigo? Andas acá como adormiladón. ¿Sí? Eso que ya, mira, ya me eché por ahí mis... ¿Tu coca? Mis Blue Broncos. Pues nada, bienvenidos, muchas gracias a bueno, todos. Bueno, pues sí, arrancamos este nuevo episodio. Como ya leían ahí en los tweets, durante todo el día va a estar bueno. Tenemos un invitado que ya es un clásico en este show. Ya ni para qué digo más, pero bueno. Vamos a tener también un device por ahí sorpresa que Luis de Connecticut nos trajo de un evento de presentación de Microsoft. Así que va a haber mucha información, pruebas, choke tests y otras cosas más. Ya en el chat están gritando el nombre de Choke Nokia, amigo. Uh-huh. Así que bueno, ya saben, se va a poner muy bueno. Gracias a toda la gente que está sintonizando. Y recuerden usar el hashtag NerdcoreLife. Si están viendo el show en vivo, utilicen el hashtag para que veamos sus tweets. Y vamos a estar leyendo algunos de ellos, ¿no, amigo? Algunos de ellos. ¿Quieres como empezar leyendo algunos ya? Como el de Ishel B, que dice un abrazo caluroso. Neri José. Paco con K. ¿Qué más? ¿Quién más dice? Camil un saludo Kira. Hasta Toluca de Jonathan. Dice Camil Kira, tío Akira, mándame un saludo. Ok, ahí está su saludo. Polo García. PF Soto dice, hoy toca ver Nerdcore Live. Pásele, muy bien, gracias por el retweet. Arroba KunitX. Arroba Jones Snakes. Arroba Aldo8bit también dice, ya comenzó Nerdcore Live. Pásele. Don Ramón. Todos los tweets que estamos leyendo solamente son con el hashtag NerdcoreLive. Uh-huh. Arroba Mariana GH dice, ya empezó NerdcoreLive. Go, 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 go. Bueno, muchos tweets como están siempre. Acá. Arroba Os... Híjole. OZSYD117. Amigo, en serio... Es impronunciable, güey. Hasta en el hashtag de NerdcoreLive empiezan a llegar tweets que solamente dicen choc, 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 choc. O sea, ya todo el mundo está feliz. Pero la razón por la cual invitamos de nuevo a Choke Nokia es muy interesante. Van a ver por qué. Eso se va a poner bueno. No crean que nada más viene a destruir teléfonos y a hacer más historia de la que ya hizo. Vamos a hablar de productos y vamos a hablar de gadgets, que de eso se trata, ¿no, amigo? Así es. Bueno, Dudo, Asomo, ¿quieres arrancar con algunos temas o qué? Pues podríamos arrancar rápido con juegos, que no es necesariamente una sección muy grande el día de hoy. ¿Pero por qué sigues hablando como bajito de misa, amigo? Es que mi micrófono tiene más power, güey. Entonces tienes que hablar más largo. Tengo que hablar, sí. ¿Sí, Mel? Güey, ya te estoy diciendo que no, güey. Güey, ¿por qué hablas bajito, güey? Me sacas de pedo, güey. Súbele al volumen, güey. Gaming. ¿Qué? Deberíamos empezar, yo creo. Sí, gaming. Yo creo que esta nota está buena. Ahorita me acordé justo porque se nos pasó por ahí ponerla en los temas. Pero la semana... Hace dos semanas. ¿Tú no platicaste esto la semana pasada? No, porque la semana pasada que tú no estuviste, amigo, dedicamos el episodio entero. Melvin, ¿quieres agregarme en Desktop Presenter para que pongamos una imagencito? Sí, hace... La semana pasada fue puro acta, ¿no? Entonces... La semana pasada entera fue acta, hasta decir basta. Estuvo aquí @Leon05, Leon Felipe Sánchez, justamente para platicar de todos los pormenores. ¿Quieres el IPM? Sí, ya te veo. Ok. Todavía no me switché a ese mail, pero... y pues no hablamos de ningún otro tema, amigos. Solamente dedicamos el episodio de acta, 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 porque creímos que era importante por todo lo que pasó un día antes. Uh-huh. Ves que México, el gobierno mexicano tuvo la puntada de firmar este tratado comercial, pues básicamente pasándose por el arco del triunfo, la recomendación del Senado y sobre todo de la comisión especial que se ha formado, con sociedad civil, expertos en la materia, senadores, diputados de todos los partidos además, y donde básicamente le dijeron al gobierno federal, o sea, al presidente Calderón, güey, la recomendación es no firmes este tratado por una serie de cosas.
¿no? Porque rompía con muchas cosas y rayaba en la ilegalidad, porque se negoció en lo oscurito, porque atenta contra los derechos de los usuarios de internet. Y bueno, el gobierno va, firma el pinche tratado y entonces le dedicamos el episodio completo. Si ustedes quieren enterarse de todo esto, pues vean el episodio pasado, está publicado en YouTube, youtube.com/nerdcorepodcast. En iTunes también está, ¿no, Mel? ¿Todos? Entonces también ahí busquen en iTunes los últimos episodios. Y si no, también ahí en el sitio de nerdcore.bg pueden encontrarlos, ya saben, ahí pegados y envedados. Así que ese es el recap de la semana pasada. Por eso no hablamos de este tema. ¿Y de qué se trata, amigo? Pues ya Kickstarter, Mel, si quieres, ya muy platicado en Nerdcore para varios proyectos que han sido parte pues desde Indie Game Movie, que tuviste uh-huh. ahí una función especial para Atomics hace poco. Sí, y tú donaste dinero. Yo puse dinero para eso. Y sale tu nombre al final en los créditos. Leo, productor ejecutivo. A la verga. ¿Qué más sale por ahí, güey? ¿Qué más ha salido importante? O sea, juegos, libros, películas, documentales. Un montón de cosas que se han financiado en Kickstarter, ¿no? Exactamente. Y llega esto, amigo. Y llega esto, que está bastante interesante. Es un concepto de una consola que seguramente ya todo el mundo repasó, pero vale la pena que lo platicáramos tantito. Una nueva consola con un concepto de que, básicamente, de que es open, en el sentido en el cual corre sobre Android, no pertenece a ninguno de los grandes de los videojuegos en términos de desarrollo de consolas. Lo interesante de todo esto es, bueno, el planteamiento obviamente es interesante, ¿no? Una consola que corre en Android, que evidentemente pues tiene ahí, ¿no? Una apertura con developers que va a permitir, pues, ¿no? Que Homebrew y que la comunidad de Homebrew y de Indie de Development y todas estas cosas pues hagan juegos sobre esta plataforma. Sí, exacto, que tengan con mucho mayor exposición. Totalmente. Es una plataforma bastante barata también, es una consola de $99. Sí, señor. Y lo más interesante de todo es que ellos estaban pidiendo $950,000 y en menos de una semana rebasaron todas las expectativas, rompieron récords y demás. Ahorita ya van $5,210,000 distribuido en un total de 40,772 personas que están apoyando el proyecto de concepto, ¿no? Así es. La gente que está atrás de ello, a mí me late mucho porque el diseñador del hardware es un arquitecto, diseñador y varios roles ahí. ¿Este güey? Muy buenos. No, es Yves Bejar, justo. Ok. Y pues tiene un historial. Él hizo la OLPC. Los Joe Box también. Exactamente. ¿No? Entonces tiene un historial de hacer cosas bastante cool. Mm. Y pues que esté involucrada en este proyecto, la verdad es que está bastante cool. Entonces ya, digo, obviamente el bloque de $95 en el cual te llevabas la consola estaba limitado a 1,000 personas. 99, ¿no? Está 95. Ah, sí, 95, tienes razón. 95 más. Ya, Yamamoto, ¿no? Sí, ya, bye. Hay uno de 99 o más. Justo, que te dan la consola, te dan el control. Y son 80,000 y por cierto ya van 46,000. Exactamente. Que se me hace que va a mamar 70. También, ¿eh? Pues todavía están a tiempo de pagar sus $99 para llevar. Y $225. Hay 2,500 consolas. Si das 699, quedan 600. Te dan acceso al SDK, o sea, esto es para desarrolladores. Uh-huh. Y bueno, hay más paquetes. Hay uno que es Pledge 1337, Lit. Uh-huh. Lit o más, solamente 200. Ah, no, van 200. Te invitan a una fiesta 400, en Los Ángeles. Y hay una fiesta en Los Ángeles, exactamente. En el otro te dan un día con Ahora, Xveja. Hay que decir, ¿qué pedo con esta consola, amigo? Porque ha habido como mucha plática alrededor de esta consola, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí ayer discutía con Asher justamente de todo este suceso. Porque la verdad es que sí ha sido un suceso, ¿eh? Por lo menos a nivel noticias y a nivel informativo. Es muy cagado que La gente está, ¿cómo decirlo?, exagerando tal vez con lo que va a hacer esta consola, ¿no? Había unas discusiones así super lamers, güey, que decían, finalmente, una consola que llega a competir con el Xbox. Y si es de, a ver, güey, alguien no le explicó a este güey o a estos güeyes no han entendido por dónde va esta consola llamada Ouya, ¿no? No va contra PlayStation 3, no va contra Xbox 360,
no va contra Wii U. Bien un branch nuevo, ¿no? Estos güeyes van por otro camino, van por otra dirección. Es una consola de $99 que en esencia el hardware que tiene... Tiene Tegra 3 adentro, de hecho. Tiene Tegra 3 de NVIDIA, pero corre Android. Básicamente el sistema operativo que tiene esta consola es Android. Yo hice un tweet en donde decía, bueno, el hardware podría asimilarse al de un tablet o al de un celular. Porque la realidad es que los chips, básicamente, y el sistema operativo es lo mismo que utilizaría un teléfono celular actual o una tablet actual, sin la pantalla táctil, sin el radio 3G, sin una serie de cosas que están integradas en un teléfono celular. Pero básicamente es el mismo hardware, güey. De hecho, por ejemplo, el tablet Nexus 7 tiene un Tegra idéntico que el que va a tener esta consola. ¿Ok? Entonces, sí hay una similitud. Entonces, el tipo de juegos que corren, independientemente de que no son juegos tan sencillos, porque el Tegra tiene buenas capacidades en 3D, no es tampoco una consola que está hecha para competir con las consolas de casa. O sea, ni siquiera tendría más poder de procesamiento que un PlayStation 3, que es una consola de hace 6 años. ¿Me explico? Entonces, también hay que entender hacia dónde va y cuál es el contexto de esta consola, cuál es el mercado. Sobre todo diciendo que es una consola de $99, imagínense hacia dónde va. Entonces, la visión de esta gente detrás de Ouya, que evidentemente es un proyecto muy exitoso porque ya rebasaron 5 veces lo que estaban pidiendo de dinero, es una consola sencilla, open source, que tenga hardware muy similar a lo que hoy en día tienes en un tablet o en un celular, lo cual significa que los desarrolladores pueden hacer juegos de manera bastante fácil, porque ya conocen esa arquitectura, con el twist de que se conecta a la televisión, porque es una consola. Y tiene un control. Y tiene un control, exactamente. Uh-huh. Ese es básicamente el approach de esta gente. Entonces luego ya empecé a ver otro tipo de discusiones en redes sociales estos días y decían, ¡ah! Es para jugar Angry Birds en tu tele. Uh-huh. Bueno, si lo quieren ver así, Angry Birds seguramente será uno de los miles de juegos que podrían llegar a esta consola. Pero no necesariamente todos los juegos van a estar al nivel de Angry Birds. Un Tegra puede hacer mucho mejores gráficas. Nova es uno de los juegos. Nova, por ejemplo, es un buen juego, es un buen ejemplo. Pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos títulos más que podrían ser representativos. Hay un demo, hay un demo del Tegra corriendo en 3D, amigo. Y la neta es que no se ve mal. O sea, puedes jugar juegos de primera persona en 3D decentes. Pero no es como para competir con una consola de siguiente generación, mucho menos algo que está a punto de salir como un Wii U o algo así. O sea, nada más hay que aclarar eso. Digo, lo bueno es que en efecto es una consola que es totalmente abierta, una consola que ellos mismos te sugieren que si estás en el tema del hacking y demás, por favor la destroces, abras, muevas, toques. Está bien, por ahí puede salir cosas interesantes. O sea, igual y no sé, güey, se vuelve lo que el box y box nunca fue. No sé, o sea, puede pasar como muchas cosas. Totalmente. Y me llama la atención, me llama mucho la atención. Qué bueno que el proyecto les fue tan bien. Kickstarter de nuevo demostrando que sí vino a cambiar algunas cosas. Que el otro día vi un... Fondeando sueños. Vi una infografía que te decía Melvin, como... Mel, ya sube Kickstarter acá, tu pinche película Melvin Lara Productions, güey. Pero fíjate... Ya te tardaste, güey. Hacían una infografía como de la masa total de proyectos y decían, güey, o sea, el 90% les va de la verga, güey. O sea, sí. O sea, el pastelito que tiene estos éxitos, pues es poco. Es un layer así hasta arriba. Sin embargo, pero... este proyecto es el que hasta ahorita más dinero ha recaudado en la historia de Kickstarter. Sí, sí, sí. Y en menos tiempo. Además. Aparte. O sea, esto ya superó al juego de Double Fine, que era lo más exitoso, y a Pebble, que también era... No, primero fue Double Fine, luego fue el Pebble, que fue el reloj este que es compatible con iOS y Android. Y ahora el proyecto más exitoso de Kickstarter es esta consola. Pero bueno, se va a lanzar a principios del año que viene. ¿Tú eres backer en algo ahorita? ¿En Kickstarter? En Ouya. ¿De Ouya? Ya puse. Yo puse para una cosa que se llaman Elite Smart Lite, que está muy cagado. Ah, y sabes, no, te iba a decir que otra cosa, pero no está en Kickstarter. ¿Ya viste el sensor este? Ah, está verguísimo. ¿Cómo se llama esto? El Motion. No me acuerdo, pero sí. ¿Cómo se llama? Para como el Kinect de Mac, ¿no? Sí, güey. Esa madre ya lo preordené. Pero no es Kickstarter, ahí nada más haces preorden. Es compra directa. Esa también ya fondeé. Es como una cajita de LEDs que puedes programar ahí con. Güey, qué chingón está, güey. Sí, eso es como un caxito, güey. Es como para tu escritorio y así. Les voy a pasar el link ahí en el chat. Está muy cool.
Está bueno. Bueno, pues la consola sale a principios del 2013, amigos, la fecha de salida. Están preguntando que en México cuándo sale y no sabemos. O sea, en realidad todavía no hay planes o no han anunciado esta compañía todavía planes internacionales. Pero tiene, de hecho, tienes opción de envío, ¿no? Te mandan la consola internacional si entras ahorita en Kickstarter. Pero oficialmente todavía no hay un distribuidor, sí, o una, claro, marca o alguien que se vaya a encargar de vender la consola. ¿Me explico? Entonces, bueno, ese es un poco el approach de esta gente y me parece que está fenomenal lo que están tratando de hacer. Ya puse lana ahí, me quiero ver cuál es el resultado, quiero ver que les vaya bien. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no, amigo? Hay gente chida atrás. Sí. Entonces. Oye, de gaming, ¿quieres tocar un par de temas más y ya entramos con nuestro tema? Güey, ¿viste lo de Polytron, del parche de Fez? No. Puta, güey. Esa noticia está triste, amigo. ¿Por qué? Bueno, ubicas que, bueno, ya todo el mundo sabe de Fez. Ahí está mi sticker de Gómez. ¿Tú eres fan de Fez o no, Jess? Ah, pero me compré un Xbox para jugar Fez. ¿Y ya viste Indie Game The Movie o no? No, no. Bueno, a mucha gente después de ver Indie Game The Movie, ahora que hicimos la función aquí en México, les cagó la madre el creador de Fez, Phil Fish. Me sé los chismes, pero no lo he visto. Entonces es como un cuate muy polémico. A mí, nuestra socia llegó y me dijo, me recuerdas un chingo a Phil. ¿Mariana? Y yo así dije, de plano, güey, estoy tan... Estoy pinche, tan de la mierda, soy tan mamón, güey, soy tan... ¿no? Oye, En la premiere, mucha gente, hicimos una función de Indie Game The Movie, que por cierto estamos viendo si hacemos una segunda, porque mucha gente se quedó sin boleto y mucha gente salió diciendo pinche Phil Fish, hijo de la chingada, es un mamón. Pero mucha gente también salió diciendo, ah, Phil Fish es un chingón, güey, pinche Fez, por eso es lo que es. Uh-huh. O sea, tienes a los dos, pero súper contrastados, güey. Y ahora la última de Phil Fish, amigo, es que hace un par de semanas o un poquito más, la gente encontró un bug en Fez que básicamente te jodía el juego. Y el güey decía que me parece que a la hora de hacer un save te borra tu save point. Entonces encuentran el bug y el güey dice, bueno, pues es como los que ya vieron Indie Game The Movie lo saben, los que no, hay que explicarles. Fez lo hicieron dos personas, un programador y un diseñador. Phil Fish, que fungió como especie de productor, diseñador y un programador que hizo todo el desarrollo del juego. Encuentran el bug, se ponen a arreglarlo y entonces le dicen a Microsoft, ya tenemos cómo arreglar el bug, ahí va el parche. Y Microsoft le dice, ah, mi chingón, para hacer eso tienes que volver a certificar el juego. Y eso cuesta un chingo de dinero. Un chingo de dinero. Sobre todo para un developer que son dos personas, es tanta lana, que ¿sabes qué fue lo que hicieron? Dijeron, güeyes, lo sentimos mucho, el 1% de la gente que está sufriendo este bug se la van a pelar, pero no tenemos dinero para sacar el parche. Y la que lo culpa, pongan en Kickstarter, parche de Fez. Güey, pero lo que está muy cabrón es que además ranteó durísimo contra Microsoft. Contra Microsoft. Entonces ahí te va el quote, dice, no vamos a arreglar el parche, ¿por qué no? Porque Microsoft nos cobraría cientos de miles de dólares, güey, para recertificar el juego. Y esto resulta porque el error de los archivos de grabado solo afecta al menos del 1% de los jugadores. Entonces dice, es un número insignificante, pero como alguien independientemente, al pagar tanto, dice, pero como alguien independiente, pagar tanto dinero para un parche no tiene absolutamente nada de sentido, especialmente cuando consideras la alternativa. Entonces el güey ya básicamente decidió, se joden, bye, no va a haber parche, no va a haber fix, y háganle como chingada madre quieran. Y entonces esto levantó mucha polémica, si ya de por sí el pinche Phil Fish, güey, la gente no lo quiere mucho. Y luego, ese es el primer comentario en Atomics, es Indie Game The Patch. Próximamente en su cine favorito. Está jodido, está un poco jodido. Y ahora justo lo que dice la gente es, y ahí te va este amigo, su exclusividad con Xbox Live Arcade está a punto de terminar. Ok. Y parece que lo primero que va a hacer es que se va a vender, ¿en dónde crees? 10. Steam. Ah. Steam. Güey, yo lo quiero en 3D. Entonces, en el momento en el que salga en Steam, sí, ya. Probablemente va a hacer algo o va a compensar. Sí, de hecho, tiene mucho más sentido Steam que mi pendejada de 10. Yo porque lo quiero ver en 3D. Totalmente, amigo. Pero bueno, ahí tienes. Esa es la nota de Fez. De Fez. Muy bien.
Que por cierto no lo he acabado, güey. Ya voy como a la mitad, pero no lo he acabado. ¿Quieres algo más o ya pasamos con nuestro invitado? ¿Ya quieres algo más de videojuegos? ¿Se acabó, no? Ya, porque hay un par de rumores nada más ahí. ¿Viste la foto esta de... ¿Se supone cómo se va a ver el PlayStation 3? Digo, el nuevo modelo del PlayStation 3. Es como... Sí, es como un híbrido entre el primero y el segundo, ¿no? Si me puedes switcharme el... Esto salió el 13 de julio, es decir, salió a finales de la semana pasada. No tuvimos tiempo de comentarlo, pero viene en camino un nuevo PlayStation 3 versión económica. The cheapo as PS3. Y este es como se podría ver. Según yo es una mezcla, ¿no? Del primero y del último. Sí. O sea, le pusieron. Pero sí se ve más corrientón. Si te fijas, también ya no tiene tray. Uh-huh. Y ahora tienes como tapita, güey, para que pongas tu CD y no es automático. Ah, o de esta es madre, como el PlayStation 1. Como el PS1. No, por eso te digo que es de pobre. Y cheapo. El de pobre, dice Asher, que ya me regañaron porque digo de pobre, pero... Oh, que la chica, oh, que la chica, amigo. Si ya se te jodió tu PlayStation 3, güey, pues ya, güey. Dicen, es la versión Polystation. Ahí dicen en el chat. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien se acuerda del Polystation? Bueno, amigo, pues llegó la hora y ya todo el mundo lo que está esperando justamente es el invitado del día de hoy. Sí. Ya habíamos dicho que es de estos invitados que además... Ya no necesitas ningún tipo de presentación. Y la razón por la cual tenemos de invitado a Chuck Nokia, que viene a platicar evidentemente de un teléfono, es porque el día de ayer se presentó el Lumia 900 en México. Este teléfono del que somos fans además, ¿no? Windows Phone, nosotros creo que somos los más fans de Windows Phone. Y nadie nos pela, güey. Eso está chingón. Pero nos van a pelar. Nadie nos pela, güey. Nadie nos pela. Nadie. Ve, ya, pasa. ¡No, no! Chuck ya llegó aventando el teléfono. Quise entrar con el Chuck test. Chuck llegó con un Chuck test y aventó el teléfono. No. Ya las entradas. Aventando celulares. A ver si ese PlayStation. Ve el chat. A ver si tu PlayStation, amigo, aguanta. Oye, a ver, te avientas de echarlo para atrás al concreto, pero que no se estrelle contra la pared. Suelazo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lumia 900! Por favor, sigue vivo. No, obvio. ¡Madre! Tú, ya, después de lo que vi... Porque aquí tienes piso de maderita, güey. ¡Wow! No, pero ¿sabes qué? Después de lo que vi en la oficina... Yo estuve... Bueno, primeramente, hola a todos. Gracias. ¿Cómo estás? Pero que tengo que hablar también suavecito yo para que no se vea tan duro. No, está bien, al volumen que quieras. Bueno, primero. Oye, qué gusto tenerte de regreso. Oye, ¿sabes? Igualmente. La verdad, siempre nos encanta que estés aquí. No, a mí también me es un gran honor para mí cada que me invitan estar con todos ustedes, con todos los amigos de... El chat se está desbordando, ¿Ve esto? Sí, no, ahorita hacemos más shock test. Eres ídolo aquí. No, igualmente, este es un espacio que respeto muchísimo, que quiero muchísimo y que, bueno, cada que me inviten, bueno, es un halago para mí. Al contrario, a nosotros nos encanta que vengas. Oye, cuéntanos, ayer se presentó el Lumia 900 que traes ahí, que ya le hiciste aquí 20 shock test. Ya le hice. Y no hemos hablado. Y lo que les iba a decir es que estuve del teléfono la semana pasada en Tulum y se me cayó el Lumia 900 en la pirámide, así pum, y no le pasó absolutamente nada. Y rodó toda la pirámide. Lo agarró un gringo y me dijo, oh, what a nice phone, y me lo regresó. Pero aguantó el teléfono y todo. Estamos muy contentos. Como bien decía Shakira, lanzamos el día de ayer el Lumia 900. Y bueno, es un teléfono que, como todos ustedes saben, la última vez que fuimos, bueno, presentamos el 800, el 710, que son parte de la familia. El 900, como todos ustedes saben, en CES, pues fue de los dispositivos más galardonados este año, ¿no? En Las Vegas. Y finalmente, bueno, está en la Ciudad de México. Mucha gente nos escribía en nuestros distintos foros sociales o en nuestros distintos, ¿cómo se llama? Fans pages que tenemos como Nokia México y todo. ¿Cuándo llega el Lumia 900? Bueno, finalmente llegó ayer. Ok. ¿Fue la presentación oficial apenas el día de ayer? Fue la presentación. Tuvimos una pre-presentación, pero bueno, finalmente ayer ya... ¿Pero también fue a medios, algo así? No, bueno, fue algunos
los medios, pero fue un pre-lanzamiento diciendo que venía nada más. Okay. Ayer lo anunciamos oficialmente porque ya todo el público que nos está viendo y escuchando pueden ya ir a cualquier... Telcel lo trae en exclusiva, es el único operador que lo trae. Okay. Entonces quisimos lanzarlo el día de ayer porque ya pueden ir a cualquier punto de Telcel en cualquier parte de la República Mexicana y encontrar el Lumia 900 porque ya okay. está lleno el canal, como decimos internamente, ¿no? Ahora, primera pregunta y creo que obligada. ¿Cuál es la diferencia entre el Lumia 800 y el Lumia 900? Pues la pantalla primeramente, ¿no? El más Lumia, grande, ¿no? Sí, el 800 tiene una pantalla de 3.7 pulgadas y en el caso del 900 tiene 4.3, ¿no? Es más grande, pero no es incómodo, ¿no? No, o sea, creo que es un es buen más, tamaño. Incluso pesa menos que el 800. Puedo compararlo aquí con un Galaxy desde luego, Nexus nada más desde luego. Para que vean lado a lado más o menos cómo están los tamaños. Es más o menos del tamaño de un Galaxy Nexus, es lo que veo, como para que tengan una referencia, ¿no? Igual tiene, bueno, la cámara frontal que el Lumia 800 no tiene para hacer video chatting. Ok. ¿No? La pantalla es el mismo tipo de pantalla de contraste. Sí, es Gorilla Android. Glass, exactamente, okay. que no refleja. Ok. De AMOLED, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama la cubierta? De policarbonato. Y el policarbonato es el que todos los que han visto el hockey de sobre hielo, los pots del hockey son tan hechos de policarbonato. Es el mismo material. Eso aguanta un chingo sí, de madrazos. Lo aviento así como... Ahorita que lo acabas de aventar y lo hiciste mierda, no tiene ningún tallón. Y esa es otra de las cosas. El policarbonato está hecho del color del teléfono. Si el teléfono fuera azul, quiere decir que el policarbonato es de color azul. Si es blanco, el policarbonato es blanco. Entonces, yo lo puedo rayar y siempre va a seguir siendo el color negro. Porque todo el molde o todo, exactamente, toda la estructura está hecha del color del teléfono. Entonces no es que tenga una capa de pintura. Exacto, no es que sea pintado, haz de cuenta que el policarbonato sea negro y le pintes negro o azul. No, es el policarbonato el color del teléfono. Entonces, aunque se raspe, es muy difícil que veas los raspones porque sigue siendo el mismo color. Exacto, sigue siendo color negro. Ok. ¿Qué otra diferencia tiene con el 800? Con el 800 la cámara frontal, la pantalla de 4.3. ¿Sí? Un poquito, yo siento que es un poquito más ligero, como les decía. Ok. ¿No? El sistema, operativo sigue siendo 7.5. Sigue siendo Mango. Mango. Es 7.5, igual que el 800, 710 y 610 que están en el mercado. Uh-huh. Y prácticamente tiene todas las demás funcionalidades. Ok. ¿No? Ahora, amigo, no sé si tienes una pregunta. No, pues hasta ahorita realmente no. Yo, me gustaría irme justamente a la parte de la película. Ahorita me acerqué para que vieran el protector de pantalla que tienes, justamente de Dark Knight Rises. Y ustedes están como lanzando esta aplicación en particular. Cuéntanos un poquito de esa. ¿Qué es lo que trae? Que esto fue algo sumamente interesante. Hicimos un acuerdo con Warner a nivel mundial, en donde sacamos una versión especial de Batman. O sea, un Lumia 900 con Batman. O sea, pero que el diseño era... El teléfono es exactamente lo mismo. En el caso del hardware, el teléfono es exactamente el mismo. Simplemente que en la parte de atrás tiene el símbolo de Batman acá, grabado. Ah, ok. Y contaba con la aplicación. Que la aplicación... ¿Es esta? Es se llama The Dark Knight Rises. Ajá. ¿No? Es una aplicación que está en el Marketplace. Y que logramos conseguir que en el caso de México, con la introducción del 900... llegar a la aplicación. Ok. Normalmente entonces, no todos los Lumia 900 viene preinstalada la aplicación. Pero afortunadamente también lo que logramos es que no nada más en el 900, sino la gente que tiene un 610, un 710 y un 800 puede descargar la aplicación también. Ok. Que en el caso era exclusiva de esa edición especial. Era una aplicación exclusiva de esa edición especial, pero que nosotros en México logramos por las excelentes ventas que llevamos en Lumia. Pudimos conseguir la aplicación que nos dejaran la gente de Global de Nokia descargarla, bajarla en el Marketplace de México y que todos los usuarios mexicanos que tuvieran cualquier modelo Lumia pudiese descargar esta aplicación, que a mí la verdad se me hace fenomenal, ¿no? Ahorita que viene la película. Tiene mucho contenido de la película. Pero tiene muchas cosas. Un juego con Foursquare es lo que me contabas, sí. ¿No? Es una especie de juego de realidad aumentada. A ver si pueden ver aquí, no sé en qué cámara quieren, si tú lo vas enseñando. Aquí lo voy por. Tiene, si quieres verle pasando, yo voy explicando. Bueno, tiene trailers de las de la película exclusivas. Okay. O sea, no son los trailers típicos que vas a ver en el trailer de la página de Warner o de la página de Batman. Son trailers con algunos shots exclusivos de la película. Ok. ¿No? Si le das para acá, tiene la parte de un juego que se llama Gotham o Ciudad Gótica, que está montada en Foursquare. Y una de las ventajas de esta aplicación, si quieres pícale ahí a ver si va a costar como se posiciona por el GPS y estamos aquí encerrados, a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo
que el GPS se registre. Uh-huh. Pero la idea es que te lo monte en Foursquare, te da todos los edificios que estás aquí, a por la ejemplo. O locales o lo que sea. Y tú escoges quién quieres ser, si quieres ser Batman o quieres ser Bane, el villano. Okay. Y vas tomando edificios. Puedes ir tomando el H2O. Exactamente. Foursquare. Vas haciendo como... No es tanto un check-in, sino le llaman como tomarlo, ¿no? Como haciéndote dueño del edificio. Y es un juego, es como una especie de competencia. Y haz de cuenta que a lo mejor tú tuvieras otro teléfono y tú quieres ser Batman, entonces vamos peleando por los edificios. Ah, qué cool. En base a puntos. Y es un juego exclusivo de esa aplicación y me imagino que solo corre en Lumias. Exacto, y una de las ventajas también es que tiene realidad aumentada, ¿te fijas? Ahí están viendo la realidad aumentada, tú puedes estar moviendo de un lugar a otro y estar viendo los edificios y estar peleando por ellos. Y bueno, otra de las cosas que tiene más rápido. Sí. Las recompensas, ¿no? Bueno, tienes recompensa, etcétera, etcétera, que conforme vas tomando, te van desbloqueando contenido, ringtones, wallpapers, imágenes de Gatúbela, o sea, muy padre. Por ejemplo, mi ringtone tiene el contador de la película, que ahí dice que faltan 7 días para que la película se estrene en México. Okay. Y aparte te busca las salas cinematográficas en donde te encuentras que están exhibiendo la película. Ahora, vamos a entrar a la parte a lo mejor un poco más polémica de todo. Tú pregunta todo. De todo este tema. Y hasta había ahorita unos mensajes aquí en el chat que decían... Sí. Ya me imagino hacia dónde van. Choc, me has decepcionado. ¿Por qué no se van a actualizar a Windows 8 estos teléfonos? Y creo que ese fue el anuncio difícil, ¿no? Creo que ese fue el anuncio duro. Porque todos estos teléfonos me parece que son... Y tú lo sabes, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. El sistema operativo es increíble. A mí me encanta qué es lo que hace Windows Phone. Uh-huh. La combinación con el hardware de Nokia también lo hemos dicho hasta el cansancio. Creo que lo oí yo... Hemos dicho todas las ventajas que tiene, lo increíble que es la interfaz, la combinación con el hardware de Nokia es genial. Pero como que esta noticia sí cayó medio como balde de agua fría, ¿no? Fue de, ok, señores, todos los teléfonos que hoy en día están en el mercado, ¿qué creen? No se van a actualizar a Windows 8. ¡Madres! Y yo creo que eso para Nokia también fue un golpe duro por parte de Microsoft, me imagino. O sea, no sé si es algo que también a ustedes les cayó como medio de madrazo, porque hayan decidido ellos cambiar de plataforma hacia otra dirección, porque están estandarizando con el tema de tablets, con escritorio, exacto, etcétera, etcétera. Exacto. Pero, ¿cuál es ahí la postura de Nokia y qué es lo que pues, hay que decir? Pues mira, desde hace un año que anunciamos esta alianza, sabíamos que teníamos que movernos muy rápido. En la última vez que estuve con todos ustedes, les dije que realmente fabricante y en este caso Microsoft como sistema operativo, realmente nos movimos muy rápido para tener estos 4 integrantes de la familia Lumia, ¿no? Uh-huh. Realmente, bueno, Mango o 7.5 es realmente un software muy completo, ¿no? Es realmente quien puede experimentarlo realmente ve una diferencia, ¿no? Con todos los demás fabricantes que existen en el mercado, ¿no? Los Androids, ¿no? Por ejemplo, o el iOS. Tener un Windows Phone o 7.5 realmente marca la diferencia para beneficio del público consumidor. Nos movimos muy rápido, trajimos todo este rollo, pero la tecnología avanza también muy rápido. Y bueno, nos cayó de sorpresa el anuncio como tal, ¿no? Si bien ya lo sabíamos que iba a ocurrir. De igual manera, bueno, ellos tienen que también igual empezar a adelantarse, ¿no? O sea, igual que Android saca sus versiones... ¿Cómo se llama? Jelly Bean, y después saca el otro, y después saca... Y otra y deja nosotros. Igual. Y van dejando atrás a muchos usuarios, porque también hay que decir eso. Pasa exactamente lo mismo. Creo que ahí me gustaría hacer un paréntesis. Esto es justo lo que pasa con cada release de Android, porque solamente los teléfonos de la punta de la pirámide se pueden actualizar. Y un montón de teléfonos que llevan 8 meses en el mercado, 9 meses en el mercado, no pueden actualizarse. No se pueden actualizar. Entonces... Ahora, hay mejoras como todo, ¿no? Por ejemplo, el Windows 8 vas a poder tener NFC, algunas otras aplicaciones o paqueterías para Office, ¿no? Interesantes para todo lo que es la productividad. Vas a tener algunas otras cosas que de alguna manera marcan la diferencia en cuanto al software y cuanto al hardware, ¿no? Ahora, sí hubo pero hay anuncio. Cosas que no son obsoletas. Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que yo compre en Marketplace, que es la tienda de aplicaciones, uh-huh, me las van a respetar cuando yo cambie en Windows 8 o compre el otro teléfono que venga con Windows 8, ¿no? Okay. Todo lo que yo baje, juegos, aplicaciones, etcétera, eso me lo van a respetar. Exactamente. Ahora, hubo un anuncio en donde básicamente Microsoft dice, bueno, sí, vamos a migrar a... ¿Tú dirías entonces que este anuncio tiene más que ver con Microsoft que con Nokia? Sí, definitivamente. O sea, ustedes no tomaron esa decisión, ¿vale? No, esa es una decisión del sistema operativo como tal. O sea, ellos dicen, este es el nuevo estándar del sistema operativo, hay nuevo hardware y básicamente es a todos, gracias por participar, exacto, tienen que migrar. Exacto. Digo, si bien la presentación la hicieron a través de un teléfono prototipo de Nokia como tal, ¿no? Sí. Y así lo hicieron ver.
pues definitivamente, bueno, sí fue más una decisión de ellos. Ahora, nosotros estamos, digo, el sistema operativo como Windows 7.5 es nuevo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de México, cifras que va muy para arriba. O sea, está creciendo realmente el uso de este sistema operativo, ¿no? Y hubo un anuncio, además de Microsoft, que van a recibir más actualizaciones estos teléfonos, aunque no se van a actualizar a Windows 8. Sí, va a haber una siguiente actualización que se llama 7.8. Ok. Que va a tener muchas similitudes al Windows 8, ¿no? De hecho, inclusive la interfaz del Home, que ya te deja cambia, son varios cuadritos en lugar de... Y que te deja escalarlos de cualquier tamaño. Esa sí, ya se la vas a poder tener con 7.8. Todo eso lo vas a poder tener. Todo lo que es visualización como tal, con 7.8 lo vas a tener, como si fuera Windows 8. O sea, muchas de las funciones de Windows 8 van a tratar de rescatarlas con este update. Exacto. De 7.8. Exacto. ¿Cuáles son las cosas que no aparecerían? NFC, por ejemplo. NFC lo tenemos ahorita, por ejemplo. Pero eso ya es hardware. Pero eso es hardware. O sea, eso es porque no viene NFC ahí. Algunas cosas de paquetería de Office, por ejemplo, ¿no? En donde vas a tener algunas cuestiones de seguridad y algunas otras funcionalidades también más complejas, también las vas a tener en el nuevo. Pero tú dirías que son evoluciones que el mismo sistema operativo va teniendo, ¿me entiendes? Pero tú dirías que si alguien hoy compra un Lumia 900 o un Lumia 800 y reciben este update de 7.8 eventualmente, tal vez al mismo tiempo de que salga Windows 8, ¿cuánto tiempo crees tú que podría estar vigente este teléfono con un usuario? Un año. ¿Por lo menos? Pues fácil, porque si bien ellos lo presentaron, de aquí a que llega a México, todavía falta mucho por venir. Además, Windows 8 se lanza mundialmente, en teoría, es lo que dicen los rumores, a finales de año, pero a México no va a llegar a finales de año. No, desde luego que no. Yo también dudo mucho que llegue a finales de año. Desde luego que no, yo dudo muchísimo que vaya a llegar la nueva versión. Y cuando llegue, es un hecho que ustedes van a tener el update de 7.8. Exactamente, desde luego. Entonces, por lo menos tú dirías que aguantaría... Un año. Ahora, mediados del año que viene. Yo creo que parte de este año y parte del primer trimestre del próximo año. Ok. O sea, sí realmente van a tener una experiencia todavía bastante con Windows 7.5. ¿Tú sabes si Microsoft anunció más updates más allá de 7.8? No, ahorita no. 7.8 y la versión de 8. Dijeron recientemente, la semana pasada en Vancouver, en un evento que tuvieron, que piensan tener el release en octubre, ¿no? Pero eso de aquí a que, o sea, de aquí a que llegue, vuelvo a lo mismo, y hablando al público consumidor mexicano, de aquí a que llegue a México todavía falta bastante. Bien. O sea, que la experiencia de, o sea, vayan y compren su Lumia 900 porque todavía falta bastante para eso. Y como bien dices, quien haga la actualización con 7.8, en temas de visualización, tú vas a verlos y va a ser exactamente lo mismo. Sí, hizo mucho énfasis Microsoft en eso, ¿no? En que la experiencia va a ser muy similar, por lo menos en la parte visual. Y yo creo que esa es una buena noticia, que no están abandonando a los usuarios y les están dando ahí, oigan, van a tener un update y va a ser muy similar a lo que tienen con... Exactamente, con y va a tener algunas mejoras también. ¿Cuánto? Pregúntame. En Amigo, okay. ¿Cómo se llama? Pospago, ¿no? ¿Le llaman? Sí. $9,999. No, prepago, ¿no? Es prepago, perdón. Prepago $9,999 y pospago. $10,000. Sí, $10,000. Y en el caso de con plan a 2 años, creo que es un plan 500 de Telcel que le llaman, por 5,400 y tantos. Ok. Depende del plan, como siempre. Depende del plan y después, Telcel va cambiando sus planes y se van haciendo un poco más atractivos, ¿no? Okay. Pero la verdad es realmente un teléfono que dentro de los smartphones realmente va a ser... Ahora, es muy buen teléfono para que realmente la gente lo considere, ¿no? Amigo, no sé si tienes más preguntas. No, pues, bueno, de mi lado, nada más como para cerrar esta parte, creo que hay algún tema que quiero tocar ya separado de este modelo en particular. Ahí yo lo que les puedo decir es los mismos comentarios que hicimos el show pasado. O sea, las pantallas que traen estos equipos para mí son inigualables. Y pues todo el tema de la calidad y la resistencia del equipo me encanta. Es un equipo sumamente bonito, es el que más me gusta, yo creo, so far con Windows Phone. Pero quería preguntarte, viene ya Nokia World pronto, en septiembre, y no sé si puedas, como obviamente no spoilerearnos algo, pero como pues, platicarnos un poco como de hacia dónde crees que se estén alineando las armas de Nokia para este Nokia World. Pues mira, lo que yo les puedo decir es que, por ejemplo, en Nokia World vamos a presentar muchas cosas de innovación, ¿no? Y eso es algo que a Nokia... ¿Cuándo viene el evento? En septiembre. Okay. Septiembre 5 o septiembre, por esa fecha, ¿no? 7. 5 y 6. Ok. Lo están ahí preparando. La idea es que de alguna forma presentemos y seamos disruptivos, como siempre lo hemos hecho,
¿no? Que yo creo que esa es una de las cosas que ha puesto a Nokia en el liderazgo mundial, ¿no? Durante mucho tiempo, traer ideas innovadoras. Yo creo que en el caso de Nokia World, 5 y 6 de septiembre que viene próximamente, van a haber muchas ideas innovadoras, cosas realmente disruptivas, cosas realmente que les van a sacar un wow, ¿no? Porque aquí eso es Nokia importante. Nokia promete algo maravilloso para el 7 de septiembre. Esto realmente se liqueó de una tienda en particular, una tienda física que está en Helsinki, y entonces como que pusieron ahí... pusieron ahí una imagen que pues como que en la madre devela con algo, pero... Pero en la madre con esta interfase, ¿qué pedo, güey? Sí, 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 o sea, como que devela algo, pero no se sabe qué onda y básicamente ahí quedó, ¿no? Nada más para que vean ahí la nota. Hay que ver. Ahora, supuestamente están anunciando algo particular, te digo, para la tienda de Helsinki, para el 7, pero pues justo está en el contexto del evento del Nokia World. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a ver qué va a haber alrededor de esta imagen. La fuente, de hecho, es CNET. Aquí quien lo filtró y quien dicen que lo filtró es CNET en Estados Unidos. Y pues sí, tal cual, ahí van a haber cosas disruptivas, ¿no? Okay. No les puedo adelantar muchos anuncios por obvias razones, pero vienen cosas muy, muy interesantes. Entonces esperen a septiembre que realmente vamos a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar en Nokia todavía. Muy bien, ¿qué más viene de Nokia este año para empezar a cerrar? Bueno, viene el 808, que fue un teléfono que también presentamos recientemente en Barcelona. De la cámara huge, esta de 20, no sé cuánto. 41 megapíxeles. En la madre. 41 megapíxeles. Me quedé a la mitad. La tecnología se llama PureView. Es una tecnología que de tiempo atrás. ¿Una cámara de 41 megapíxeles? Sí, el sistema como tal está tomado de los satélites de espionaje, ¿no? Estos satélites que están en el espacio y que pueden acercar hasta una moneda en una calle de cualquier ciudad, ¿no? Entonces tiene mucho este concepto, ¿no? Y lo que hace esta tecnología PureView, que es maravillosa, es realmente... De una foto panorámica, haz de cuenta que tú estás en un estadio y tomas una foto de la grada de enfrente. Conforme tú te vas acercando, vas descubriendo que hay varias imágenes en esa foto, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves la panorámica como tal y de repente, conforme tú te vas acercando, vas haciendo zoom in a esa foto en particular, estás viendo que un cuate se le está cayendo el refresco en la cabeza de una persona, estás viendo que alguien está besando a alguien. Pues empiezas a ver más detalles. Cosas que no ves a simple vista con la foto normal que tomaste, ¿no? Entonces, es realmente maravillosa esta tecnología. Viene afortunadamente, sí. Afortunadamente, México es de los países que viene el 808. Ok. Son de estas cosas disruptivas que les estaba diciendo. ¿Qué sistema operativo tiene 808? El 808 tiene el último Symbian como tal, la última versión. Y que de alguna manera viene con Symbian porque era un adelanto que ya se había trabajado con Symbian. Ok. ¿No? Pero la tecnología se llama PureView. Esperemos que esta tecnología siga, ¿no? La gente lo asimile, la adopte como tal, para que esta tecnología podamos verlas después más adelante en otras cosas, ¿no? Muy bien. Pues vienen algunos anuncios entonces en septiembre, habrá que esperar esas fechas. Vienen muchos anuncios en septiembre, viene, bueno, hay algunas imágenes, si quieren switcharlas ahí, están algunas imágenes del 808. Para que vean nuestros amigos, el 808. Hay algunas imágenes de ejemplo ahí, no sé si pueden. Este es el 808. Ese es el 808. Realmente es impresionante en la parte de fotografía. Y ando sacando la foto de Taringa, Melvin. Fue lo primero que me aventó Google. Oye, pues muy bien. La verdad es que estos anuncios esperamos que sean buenos. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer alguna promocioncilla aquí con Aircore? ¿O vamos a hacer algo con los viewers? ¿O qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo interesante. ¿Qué se te ocurre? No sé. ¿Regalamos un teléfono? ¿Regalamos un Lumia 900? ¿Quieren? ¿Regalamos un Lumia 900 aquí o qué? Un Lumia 900, ¿no? No, aquí es donde vienen las bases con los paréntesis así de si usted es empleado de Nerdcore Podcast no puede participar en esta promoción. Oye, pero vamos a hacerlo difícil, ¿no? Vamos a hacerlo difícil, ¿no? Vamos a poner a nuestros amigos que están en el público que hagan un shock test y el mejor shock test que hagan. ¡Huevos! ¡Qué chingona idea! El mejor shock test que venga, que lo manden, ese se gane el Lumia 900. Ahora, para que esté fácil, que lo publiquen en el Facebook de Nerdcore Podcast. ¿Qué te parece? ¿Qué tal la foto esa? Que, ya te la mandé por sí, sí. Que lo publiquen en Nerdcore Podcast, en el Facebook, en facebook.com/Nerdcore Podcast, suban sus videos de shock test. Exacto. Y el mejor, ¿quién sería el juez? ¿Ellos mismos? No, porque luego se va a prostituir por el tema de los likes. Ok, bueno, sí. Y ya sabes que mis amigos y no sé qué. Órale, venga. Hacemos un consejito aquí entre todos.
Órale, sería padre, ¿eh? Entonces, él aquí me... tenemos a nuestro próximo González Iñárritu. Ya están preguntando, ¿tiene que sobrevivir el aparato si hacen el choc test? Digo, o nada más que hagan choc test. Tiene que realmente ser impresionante como lo que yo hago con los teléfonos así. Algo realmente que llame la atención, la verdad. Pero no importa que su teléfono funcione o no funcione. Pues no. Sea algo muy cabrón. ¿Sabes qué? Aquí hay que... Pero que sea un gadget real. Creativo. Sí, que sea un gadget real y que realmente sea creativo. Que sea realmente guau. No, tienen que ir a dinamitar una pero... O meterlo en el microondas como los pollitos y es... No. O sea, algo realmente creativo, algo realmente que digas, wow, este güey sí se rompió el coco para ganárselo, ¿no? Me late. Entonces ahí estamos. Y ustedes me lo califiquen y les mando el Lumia 900 para que lo prueben y se sigan enamorando de él. Acaba de pasar un tuit que dice, no tembló. Choc Nokia acaba de volver a azotar su Lumia 900. Sí. Oye, entonces ponemos las bases de la promoción en el Facebook. Sí. Pero ya, está fácil, ¿no? Tienen que subir un video, hacer un choc test y al mejor... Sí. Que pongamos las bases porque vamos a poner las fechas. Exacto, pues, ¿no? No, todavía no se emocionen. No se emocionen todavía y todo va a ser en el Facebook. Y piénsenlo bien. Oye, pues un gustazo que hayas venido acá. Oye, encantado. Siempre, cada que traiga algo así, te voy a hablar y te voy a pedir para que me invites aquí. Con todo el gusto del planeta. Además, aquí con los fanboys de Windows 8, de Windows 7. Perfecto. Somos los más fans de ese sistema operativo, creo. La verdad, a mí me sigue impresionando cómo todo esto está evolucionando a lo que está evolucionando, porque están tomando todas las bases de Windows Phone y Windows 8 básicamente es eso. Exacto. Están migrando hacia acá, ¿no? Yo definiría esto en una sola palabra, ¿no? O sea, yo creo que es la integración, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que va, hacia dónde va todo, ¿no? Poder integrar esto con esto, con esto, con la cámara, tablet, o sea, con todo. Claro. Eso es, yo creo, el futuro de todo. Oye, pues un placer que hayas estado por acá. Muchísimas gracias. Un placer. Como siempre. Verlos como siempre, un placer estar con todos ustedes y con todos ustedes, ya, gracias. Ya vendrás de nuevo a destruir algún teléfono. Más bien, nunca lo destruyes. Que tiemble otra vez, ¿no? ¡No! Pobre. Señor. Gracias. Y lo recoge Melvin y mira, ahí está. Tú tienes que hacer una película de esto, ¿no? De los azotes del Choc Nokia. Ya, pobre Lumia. Oye, y me persigue, ahora, después de que me bautizaron como Choc Nokia, me persigue el Choc Norris, güey. Acabo de estar hace como un mes atrás en Costa Rica presentando Lumia precisamente, y voy con la chica de la Agencia de Relaciones Públicas caminando por acá. Le digo, ay, qué padre casa, ¿y esa casa de quién es? Es de la mamá de Choc Norris, me dice. No sabía que mi mamá tenía una casa en Costa Rica. Qué chingón. Me sigue Choc Norris, güey. Está increíble. Y ahorita ya viene la película con los viejitos con los Expendables, ¿no? Dos. ¿Cómo se llama? Expendables 2. Alguien en la calle te pare y te diga. ¡Choc! Dame un autógrafo. ¡Choc! Una foto. Sí, voy a tomarme fotos con él. Bueno, pues gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Gracias por venir. Gracias a todos ustedes. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Bueno, pues vamos con más temas, ¿no, amigo? Vamos con más temas. Hablando de Windows. De Windows 8. ¿Por qué no mostramos lo que tenemos por ahí? Que tenemos ahí un dispositivo... Ya me dio calor. Un dispositivo bastante interesante, amigo. Y esto, de hecho, es un prototipo. Inclusive dice todavía aquí que es un asset de Microsoft. Microsoft Asset. Es un préstamo que nos hizo Microsoft. A ver, amigo, haz tu demo. ¿Yo hago el demo? Y yo te pongo, si quieres, aquí el micro. Préstame el micrófono. Okay. ¿Qué diablos tienes ahí, amigo? Esta es la famosa Surface, básicamente, el prototipo de Surface que se presentó hace, ¿qué será? Como un mes, más o menos. Exactamente. Y que... Bueno, es el prototipo de tablets, amigo. De tablets, sí. Para Windows 8, no necesariamente Surface. Estoy adelantando. Porque Surface es el hardware hecho por Microsoft, nada más ojo con eso. Y de hecho este en particular... Más bien es un prototipo hecho por Samsung. Este en particular está hecho por Samsung. Exactamente. Entonces tienes toda la razón, no es Surface, es más bien una tablet con Windows 8, ¿no? Exactamente. Les voy a repasar rápido, como de las poquitas cosas que podemos ver ahorita, evidentemente es un developer preview, hay muchas cosas todavía que no están terminadas, que están en development, tienen ahí un par de bugsitos y un par de cosas, pero la verdad es que hasta ahorita todo ha funcionado muy bien, ¿no? Está aquí Luis, estoy logueando a su usuario, y déjame ver, ya la cagué con el password. Ahorita justo estaba jugando con el tema de los menús, de las aplicaciones y demás, ¿no? Ahorita nos vamos como con los gestos más,
llamativos o de las cosas que estuvimos viendo durante el demo, ¿no? Esta es la pantalla de inicio, si quieres, ya me quedo aquí para no moverme mucho. Esta es la pantalla de inicio, pues es básicamente la que hemos estado viendo en todos los demos, los videos, las presentaciones, todos los eventos, Steve Ballmer y demás platicando sobre lo que viene con Windows 8, esta integración, como decías, de un pequeño layer como de Metro, ¿no? Muy en la onda de Windows Phone, traído, mezclado con esta parte de tablet, mezclado con Windows tal cual, ¿no? Y básicamente desde aquí pues es como este launcher, ¿no? Ya tiene el beta de todo lo que se presentó de Office, que es una versión de Office muy, muy in the cloud, muy conectada, muy integrada, ya... Y seguramente ahorita platicaremos ya de toda la parte de Office específicamente. Pero primero, dando una repasada general, aquí pues te dan dos espacios. Y de hecho, si te vas para atrás, puedes ir acomodando como por folders y demás. Entonces, la verdad es que eso está bastante bueno. O sea, puedes llegar a tener un chingo de apps. Eso está increíble como... Y después hacer tus folders, ¿no? Y ya llegas. Está cabrón lo bien que funciona la interfaz gráfica, ¿no? Y de las apps que hay que ya están implementadas, de las más bonitas, es justamente esta que se llama Twitter, que es de Twitter, que me gustó mucho como el formato de... Te presento como folders, ¿no? Entonces, mi perfil, mi timeline, mis fotos y las listas, ¿no? A las que perteneces, y justamente tiene el mismo formato de... Puedes expandir los menús y demás. Exacto, de hacer como zoom y demás, ¿no? Mm. Y otra de las cosas padres que me gustaron es que, por ejemplo, mira, vamos a abrir acá Explorer. Ahí ya estamos en Bing. Y en la parte del switching de aplicaciones está bastante cool, ¿no? Porque la sacas como de aquí al lado. O sea, si ahorita la puse aquí, vamos a revisar. Si yo hago esto, simplemente voy cambiando. Te cambia de aplicación. Eso me encanta también. Está súper fluido, como pueden ver, ¿eh? Sí, los gestures son muy cool. Es developer preview y eso que lo estoy operando al revés, ¿no? La otra es justamente tienes como esta barrita en donde vas viendo como todo tu... Pues todo lo que tienes ahí, ya, como todo lo que tienes abierto, y de aquí pues hacer como un switch más específico a alguna de las aplicaciones. De este lado tienes las tabs de Explorer, puedes ir abriendo ahí nuevas tabs. El Graphic User Interface hace que iOS se vea obsoletón, ¿no, güey? La neta, güey. Sí. O sea, sí se ve viejón, güey. Sí. La neta, no, güey. Sí. Tienes que aceptarlo, sí, Leo. Sí, sí, o sea, sí. Yo sé que es difícil aceptarlo. Lo que pasa es que es porque viejón. Eres un pinche fanboy de Apple, güey, pero... Tienes razón, pero es viejón. O sea, ya tiene, ¿qué? Cinco años. Sí. Bueno, seis años. Papa su sexto, ¿no? No, 6 años, porque el primer iPhone es de 2007 uh-huh. Y o sea, probablemente hicieron esa interfase un año antes de que se lanzara el iPhone. Entonces, 6 años. Sí, sí, en efecto, ya se siente... Ya se siente viejo. Ya se siente viejo. Y la neta, güey, cuando ves... Windows 8 se siente como algo mucho más fresco y... Te sientes como más en control de lo que estás... O sea, no está como tan cerrado, ¿no? O sea, no es un sistema cerrado en el sentido en el que... esta estructura de iconos en cuadrada. Su grid, cuadrada y, ¿no? Y el switch de aplicaciones también, todo es cuadrado, todo es perfecto. Puedes agregar aquí por ejemplo, accesos directos, como, ¿no? Al home. Incluso puedes hacer pins de páginas web y... A ver, por ejemplo, crea un pin de una página web aquí, Luis. No me la pongas. No, pues Luis. Luis de Connecticut, que pase y que haga un demo ahí de los pins. Eso que pase, Luis. Siéntate, Luis. Estás en tu casa. A ver. Hola a todos. Dicen que si quieres hacer un porn test. Porn test, pues digo, Microsoft creo que tiene visión de todos los datos porque les estoy mandando versiones de prueba y comentarios, entonces creo que se van a enterar si me meto, ¿no? ¿Eso no sería buena idea eso o qué estás diciendo? Pues parece ser que no. Okay. Bueno, en esta parte aquí está... Es que recuerden, es un prototipo que Microsoft nos prestó. Sí, o sea... De hecho, creo que somos de los únicos medios en México que tiene una de estas cosas. Nosotros fuimos el único medio que asistió allá a San Francisco este lunes. Al evento nos de presentación de Office. Al evento de presentación de Office y de hecho trae Office directo, Office 365. Entonces también por eso no podemos hacerle un shock test. Este es un prototipo, ¿no? Ni siquiera es un producto terminado. Aquí trae lo... No mamen, entiendan que hay también niveles. Cuando es un producto final, se hace shock test. Aquí trae el loguito que dice Microsoft Asset, entonces sí, no lo podemos tocar. Pero bueno, lo que decía Leo es cuando sacas la barra del navegador, justo aquí tiene un pin. Entonces tú le puedes hacer el pin y exactamente pinearlo justo... hacia este navegador o tiene aquí un botón que dice pinto start, entonces lo mandas al start y si nos vamos acá, aquí está apareciendo el icono, entonces... ¡Qué chingón! Y aparte el icono... ¿Ahora lo puedes... son en vivo? Sí, son todos live tiles, de hecho aquí está el de WordPress que no he activado la cuenta, pero
te va actualizando todo al momento. Twitter igual me avisa cuando tengo notificaciones y todo. ¿Desde el home? Desde el home. Llevo poquito usándolo. De hecho, también la pantalla de inicio, la de bloqueo, que mostró Leo, la del Hora de Aventura, también te avisa. O sea, si tú decides que el calendario te avise... Directo desde el Lifetime. Todo te lo avisa. Y okay. De hecho, lo que está pensado de la integración de Office es que lo que va a pasar es que cuando tú estás trabajando en OneNote o ahora que ya tienes Yammer y todo este tipo de colaboración, también mensajes que te quieran mandar tus compañeros, está bloqueado y te avisa, oye, Akira te acaba de decir que cambies esto, no le gustó, cámbialo, hecho. Okay. Y te avisa sin que te abras la tablet, ¿no? Entonces... Tú configuras, tú dices, ¿qué apps quieres que... que se actualicen sí, en los Lifetiles? La otra cosa que igual habías querido mostrar... ¿Puedes correr un video en HD, Ya mostré como toda la parte de... Sí, video en HD también... Del switching, ya ¿tienes algún video que puedas mostrar? Esto lo que digo, esto creo que no lo habías mostrado. Está corriendo dos aplicaciones al mismo tiempo. Ah, cabrón. Ya me acordé de eso, güey. Sí. Que creo que puedes, inclusive puedes ajustar. Lo puedes ajustar y lo puedes mandar hacia la pantalla. ¿Cuánto quieres usar de espacio una aplicación? O sea, todas las aplicaciones corren background, pero además puedes correr dos aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, si me dan ganas de hacer un tweet, lo puedo hacer desde aquí mismo. De hecho, estoy en mi cuenta. Y el navegador sigue del lado derecho. Entonces, a ver. Demo en vivo, ahí estoy tuiteando. Entonces, okay. Tweet. Pero sigues acá con el navegador en y tu sigo ventana. En el navegador y aquí puedo buscar lo que yo quiera. Entonces, eso está muy cabrón, amigo. El que tengas dos apps simultáneas, verga, güey. Sí, sí se meten. Sí están haciendo cosas muy chingonas. ¿Y eso funciona con cualquier app? ¿Podrías tener Spotify abierto ahí de un lado? ¿Un video corriendo? Sí, justo antes de que nos dieran esta tablet, dos semanas antes estuvimos en Microsoft y nos la mostraron. Y de hecho, una de las funciones que más le ven potencial es el uso de música, porque aquí te muestra como todo el playlist y tú eliges qué onda, ¿no? Entonces, tienes esta opción, tienes ahí navegador y estás trabajando doble. La verdad es que en interfaz sí, lo mismo que dicen ustedes y la gente que llevé ese día que nos hicieron el demo, se siente como algo totalmente diferente. E insistimos, esta es una computadora hecha para Windows 7. De hecho, Samsung dice que no es una tablet, es una computadora. Trae tecladito, trae un dock. Hay que recordar un poco el tema ahí de qué pasa con Windows 8. Okay. Acuérdense que Windows 8 viene en dos versiones. Lo que está haciendo Microsoft es tratando de abrir la plataforma lo más posible y tratar de poner un estándar, pero a final de cuentas sí dar muchas opciones de hardware. Entonces, para celulares viene Windows 8 con ciertas especificaciones, pero, por ejemplo, para el caso de tablets, ya se confirmó que va a haber dos versiones de Windows 8. Sí. Una versión que se llama... Una es RT. RT, que es para procesadores ARM. Ajá. Que lo que se rumora de esta versión RT y de estos tablets con RT, inclusive Surface, como tal el tablet de Surface, que es hecho por Microsoft el hardware, no el caso de este prototipo de Samsung. La versión RT dicen que es la que va a competir en nivel de precio con el iPad. Ajá. Con los tablets de Android en el rango de precio de $399 a $699 probablemente. Entonces, la versión RT justamente pueden hacerla más barata porque los componentes son más baratos. Pero la versión full de Windows 8 corre en x86, que son procesadores Intel. Y en este caso, este Samsung, este tablet que tenemos aquí, tiene un procesador Intel ahí adentro. Es un Core i5. Exactamente. Y ojo con esto. Porque aunque tienes toda esta interfaz de Metro, puedes cambiar a la vista normal de Windows, por favor, hecho, mi querido justo, Luis. Digo, esto es una mentada de madre. Justo aquí. Lo que vamos a hacer. Desapareció el botón de inicio, todo el mundo estaba mentando madre. Esto sí es de esas patadas en los huevos, amigo. Sí, que... sí. De hecho, justo lo que yo platicaba con la gente de Microsoft en San Francisco era eso. Le digo, la gente que no está adaptada va a ser así como sorprendido. ¡Do it! Pero aquí justo presionas escritorio y estás en la versión. Yo oculté el escritorio porque quiero que coincida con por favor, con darle un zoom a esto, Melvin. Metro, pero aquí está la barrita. Ah, de hecho, güey. O sea, no hay... No... Explorador de archivos. Y... Ajá, o sea, tienes las dos opciones. Si te quieres ir a la vieja escuela, aquí está. Si te quieres ir a la vieja escuela, lo puedes ver. De hecho... Ahora, dime una cosa, Luis. Aquí ya no estás en Metro. Pues sigue enseñándolo ahí, que se ve bien ahí, Melvin. Sí, ok. Ya no estás en Metro. Esto es una PC. ¿Tienes un Core i5? Te digo, es una PC. ¿Tienes un Windows ahí? Dime una cosa, apps que antes corrían en Windows, y esto es bien importante, corren sin ningún problema, que eso es lo que está cabrón. Es decir, hay apps que están optimizadas para Metro y que corren solamente en Metro, pero lo que a mí me dijeron en el CES justamente es, si tienes apps viejas que todavía no tienen la interfaz de Metro, te cambias a esta vista... Y corres tus aplicaciones viejas de Windows ahí. Y de hecho, ahí. En realidad, este no es el... Puedes jugar Buscaminas, güey. Ajá, puedes jugar Buscaminas. Espero que haya una versión Metro con Lifetime. ¡Woo!
Así. Ya sabes. Steve Ballmer. ¡Yeah! Van a jugar buscaminas, güey. Es todo un show el hombre, pero sí. De hecho, esto sí es importante. Me tocó verlo así a 3 metros, pero bueno. ¿A quién? ¿A Mega Man Ballmer? Ajá, exactamente. No estaba tan cerca. ¿Qué dijiste, Leo? Que según yo huele mal Steve Ballmer. ¿Cómo va a oler pinche Steve Ballmer? No, no seas troll, güey. Lo hicimos justo encima de... No mames, güey. Lo hicimos justo encima de... Sí. Manchas acá. Lo hicimos justo encima de un AMC, entonces olía más a palomitas que a lo que pudiera oler Ballmer. Sí, es que huele algo, ¿no? Entonces, pero lo que sí es importante, este no es el home como tal del sistema, sino aquí está la barrita y este es el home. Solo te está dando una vista de escritorio porque hay aplicaciones que no corren en la forma de Metro. Huele mal, güey. entonces, esta es la función. Puedes conectarle un mouse a esto, ¿no? De hecho, hoy las notas que escribí en Connectica y que revisé en Connectica, le conecté un mouse, le conecté el teclado Bluetooth que trae incluido y le puse el dock. Entonces, básicamente, yo tenía la computadora aquí, el teclado a esta distancia y trabajando sin problemas. Como si fuera una compu. Sí. Ajá, el teclado es Bluetooth completo. Mi intención tal cual es usarla esta semana. El lunes ya me comprometí a que les voy a entregar el Hanson completo porque no quiero... Hanson decirle... escrito y Hanson en video, en Connectica exclusivo. Exactamente, no quiero dejarles como cosas de fuera, que creo que a veces es como irresponsable cuando hacemos Hansons de inmediato, por eso Connectica no lo hace, pero justo exactamente, tenemos esto y aquí está la suite completa de Office. Esta es la razón por la que tenemos la tablet. Fuimos a que nos presentaran Office. Office también trae cosas increíbles. Todo funciona en la nube y demás. Rápido. Office, la verdad es que ahí de lo que se ve, hay un video, amigo, no sé si lo quieras buscar, pero básicamente la promesa es la misma que... Pero ya quita la interfaz fea, güey, ya no quiero ver Windows. ¿Ya estás en Metro? Estamos en Office. Okay. Estamos en Office en el... Es deprimente, güey. Ahora, está cagado que lo veas así y en cualquier momento regresas a Metro y todo vuelve a ser del futuro y Minority Report y... Pero mira, la promesa de este Office, amigo, es básicamente es la misma que la de iCloud, pero está como mucho mejor resuelta, más completa, mucho más completa y mejor integrada en varias plataformas. De hecho, justo eso es lo importante, hay que hacerles ver que ya hicieron la transición de servicio, digo, de aplicación a servicio. Office se convirtió en un servicio, ya no es solo aplicaciones. Digo, tenemos ahí la lista de aplicaciones instaladas, pero es un servicio. Yo estoy conectado a web y de hecho toda la red de periodistas que fuimos a ese evento estamos conectados a una especie de carpeta compartida. ¿Y qué hacen, güey? ¿Se mandan cartas de amor? No como tal, sino tenemos unos archivos, tal cual tenemos como unos archivos de tarea que te dicen, ok, bueno, esto es lo nuevo, porque hay muchas cosas que son como de explorar. Algo que le decía a la gente de Microsoft también es que me hicieron volver a tocar y explorar un gadget como no lo había hecho en muchos años. O sea, casi siempre agarro un teléfono y siento que estoy haciendo lo mismo que hacía en un teléfono de hace 2 años. Okay. En este caso me siento que tengo que explorar muchas cosas para hacerlo y eso está increíble. La verdad es que cuando te hacen eso... Que tienes como un montón de cosas nuevas que experimentar. Que tienes cosas que explorar, exactamente. Y por ejemplo, Word, todo mundo lo usa. Puede usar también iWork, pero bueno, Word sigue siendo líder, entonces lo que hicieron ellos fue tal cual, es un servicio, es colaborativo, entonces si estás haciendo tareas funciona muy bien, pero aparte tiene un modo de lectura y cuando pones las fotos las puedes recorrer y se ajustan al tiempo. Y por ejemplo en PowerPoint, justo estaba hablando hace un rato con Leo, ¿sí? Tiene aquí una serie de como de punteros, entonces digo nosotros que a veces ahí en la oficina tenemos series de juntas, pues quien está liderando la junta puede tener básicamente... Ahí, puedes como rayar en tu... Ajá, puedes rayar en la presentación sin necesidad de estar apuntando un láser, sin traer rotafolio, sin rayar los cristales como los rayamos ahí en la oficina. Todo lo haces directo en la presentación y la presentación se la puedes mandar a quien tú lo veas. Como, con las notas. Con las notas. Entonces, está pensadísimo para todo y la otra es, ya tienes tu cuenta en línea. Entonces, todos los cambios te los está mostrando al momento. Es como Google Docs, pero en esteroides. Porque pues son expertos en este tema los de Microsoft. Entonces, creo que aprendieron de todo lo que... Hacia dónde están yendo los servicios. E hicieron... Ya están diciendo que es plenty. No, güey. Hay un pinche tweet bien chingón. ¿Qué? Que dice... arroba imikidev. No, imikev 2894. Dice... Cada que Leo Lambertini hace un cumplido a Microsoft, tartamudea. Le cuesta... le cuesta creerlo. Puede ser, güey. Amigo, no puedes negar que Windows 8 está cabrón, güey. Está chingón. Está Oye, está muy chingón. Amigo, y ahí te va, y hay que decirlo. Este es un prototipo, güey, de Samsung. Pero la neta, cuando ves Surface, güey,
sí se te antoja cabrón tener una pinche tablet de esas, güey. La neta, güey. Sí se ve bien chingón. Pon un video ya en HD. ¿Qué pasó, mi Luis? Ya nomás nos falta eso. Pues no me quedé. Pero no tienes un video descargado ahí. ¿Video descargado? Ah, ok. Pues dale un vimeazo en HD o un youtubazo en HD, lo que sea, cabrón. A ver si encuentras el video justo de... De Windows... De Office, perdón. Está bueno. La verdad es que está mejor resuelta esa parte, güey. Sí, creo que está mucho mejor resuelta la parte de... De la promesa de justamente de la portabilidad de tus archivos, de cómo en efecto puedes estar en tu móvil, estar en tu tablet o en tu computadora y todo está funcionando al mismo justo tiempo. Eso. Este es un review chaquetín ahí. Sí, no, este es un review, pero bueno. Eso no es HD, güey. Lo estoy configurando para que jale. Ahí está ya el loguito de HD. Ok. No, pero ponte un video chingón. ¿Qué es ese tour, güey? Ponte unas coreanas bailando en minifalda, güey. O algo así, güey. No mames. A ver. O sea, güey, eso no es un demo, güey. Oye, ¿Y qué pedo con este tablet? ¿Te dijeron cuándo sale? ¿Hay una fecha de lanzamiento o algo así? A ver. En lo que ahí Leo busca el trailer adecuado. ¿Cuándo salen estos tablets, Luis? Estos tablets ¿cuándo ya están sale disponibles Windows 8? En el mercado. De hecho, tienen un precio como de $1,300. O sea, este tablet hoy tú lo puedes ir a comprar. ¿Y cuánto cuesta este de Samsung? Como $1,300. Ojo con una cosa. Los tablets que tienen procesador Intel, el precio es $1,000 más o menos. Lo que Microsoft dice es que los tablets que tienen Intel, que van a ser compatibles con Windows 8, están hechos para competir con... sobre todo las Ultra Mobile PCs. Exactamente. Es decir, las MacBook Air, las pinches computadoras ultraligeras de $1,000. Ese es el rango de precio con el que pretenden competir estos tablets. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, esta cuando la compras trae Windows 7, pero como ya está el release preview de Windows 8, que es libre para todos, puedes instalárselo y estar haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, puedes probarlo en versión... En esta versión lo puedes probar. De hecho, lo importante es que Windows 8 sí está muy pensado para gestos táctiles. Me cuesta trabajo conseguir el sistema usando el mouse, aunque ya también nos dijeron los trackpads y los gestos del mouse están trabajando en lograr que sean lo más naturales posibles para trabajar en esto. Bueno, pues yo creo que ya con esto, amigo, tenemos que ir cerrando. Ya sé que estás poniendo ahí feliz tu tráiler de Batman, pero ya está flasheando, amigo. Sí, ya. Entonces creo que ya vamos llegando al final. Oye, a ver, Ariel, ven, güey. Mándale saludos a tus cuates, cabrón. Tú pásale el cambio. Oigan, a ver, nada más un anuncio antes de que se vaya Luis aquí. Ven, Luis. Visiten Connectica, ¿no, Luis? Haz la invitación. Visiten connecti.ca, el sitio que edita aquí el señor Luis y su team. Hacen un gran trabajo y además tienen muchas exclusivas. Ya lo vieron. Así que métanse al sitio. Esperen el hands-on el lunes. Justo pasen ahorita a Connectica. La semana pasada y esta semana estuve en San Francisco en dos motivos distintos. Panasonic presentó nuevas cámaras y ahí está la nota. La información salió justo el miércoles. Ahí tenemos un hands-on. Mañana sale el hands-on de la siguiente, que es una micro 4 tercios. Entonces, ahí tenemos dos hands-ons exclusivos. También tenemos esta tablet que el lunes sale. Y bueno, pues estamos ahí consiguiéndoles. Ya están diciendo que les des chamba, güey. Si pues, quieren colaborar en Connectica, que te manden un mail o qué. Sí, manden su correo a info@connecti.ca. Ahí recibo todo tipo. Si quieren tipo colaborar, ¿vas a invitar a que colaboren aquí? O sea, ¿quieres hacer un roster nuevo de colaboradores? Podemos hacerlo. Güeyes chingones, que no sean asnos, que escriban bien, que sepan que existen los acentos, güey. Exacto. Y la otra es... Hay una cosa que se llaman comas. Si usted sabe lo que es una coma, puede mandarle un mail a Luis. Y no se tome la molestia. No, ni mande mails. Sí, soy medio nazi con ese tema. Entonces, sí, Info@connecti.ca, pues pónganle colaborador Connectica y ahí yo los identifico. Y pues si tienen el talento. Ya están escribiendo. Yo escribo bien con Z. No, pues... Muy bien. Obviamente están troleando, pero se me hace muy divertido cuando eso pasa. Mándenlo y pues si tienen el talento, pues seguro ahí los estamos contactando. La verdad es que estamos creciendo mucho, entonces poco a poco vamos a ir necesitando más gente. Pásenlo. Está cada vez peor los pinches. No. Okay. Pues ya se inspiraron. Bueno, ya. Ahí los dejo. Gracias, Luis. El lunes esperamos tu hands-on del tablet. Del tablet. Muy bien. Me lo llevo. Ok. Ahí luego nos lo prestas, güey. ¿Sí? ¿Le queda qué? Nada. ¿Qué no, hacemos? Ya va a moto. A ver, Ariel, vente rápido porque ya va a acabar el tape. ¿Eh? Ya está. Está en las últimas, ¿va? Ariel, rector de la Universidad de Morelia, estás de invitado muy rápido.
Mándale un saludo a la banda de no sé muchísimas dónde. Muchísimas gracias. Aquí he colado en este programa que tenía la oportunidad de siempre verlo por internet, pero ahora estoy totalmente en vivo. Ellos organizaron el Startup Weekend en Morelia hace unas semanas, o un mes más o menos, o dos meses. No, fue en abril. Puta, ya el tiempo. mi pinche reloj está de la chingada, Ariel, pero bueno. Oye, no, pues saludar a la gran amigo de Ariel, mándale saludos. Morelia, a mi esposa hermosa que me está viendo en casa. Los startuperos de Morelia. A todos los startuperos, a todos los emprendedores. Vamos a estar trabajando. Mañana voy a estar en Mérida mentoreando el Startup Weekend. Ah, mañana hay Startup Weekend en Mérida y vas a estar por allá. Oigan, y yo también quiero mandarle un saludo muy especial. ¿A quién creen? A la tía Siri. A la tía Siri, porque hoy en 20 minutos es su cumpleaños. A la medianoche es cumpleaños de Aiko, a mi noviecita que quiero mucho. Le mando muchos besos, abrazos a mi novia. Aiko, ya regresa de San Francisco. Vale.